que el tema de los derechos humanos debe tener un contenido siempre de carácter ético y que debe diferenciarse y debe apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico. Esta Comisión para Determinación de los Hechos utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales. ¿Cómo tú puedes eso? O personas que, siendo prófugos de la justicia venezolana, ellos entrevistan. Eso carece de total veracidad. Y nosotros tenemos cómo fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir totalmente las mentiras que allí están reproducidas.